Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Bueno. Bueno, la mitad está viendo el papel. Bueno, estoy dando clase. Así que encima tengo una televisora acá. Bueno. ¿Se escucha? Se corta un poco, profe, me parece. Bueno, está ahora la señora. Complicada, ahí me dice Jimena. No tengo otra señal. Si no, la otra es donde está el partido. ¿Escucha? Bueno, la idea es, la clase pasada yo ya les di los órganos extrapoderes. El parcial es el 23, ¿no es cierto, Jimena? Sí, el miércoles 23. No, 22 no, porque me parece que. No, el 23. Ahí Juan Pablo dice, creo que estoy casi seguro que me dijeron que era el 23. Igual lo confirman con Jimena y con el titular, pero esa es la fecha que me dieron. La clase pasada yo les di extrapoderes. ¿Se acuerdan? La Auditoría General de la Nación, Ministerio Público. Profe, Sí. en el mensaje que dejó el profesor Jiménez en el campus dice el 22. No sé si se pasó el 20, pero el Bueno, profesor dejó. yo ahora le pregunto, cuando termine la clase, vuelvo a preguntar por las dudas y si es para asegurarnos la fecha, ¿eh? Bien, les decía que entonces la clase pasada habíamos hablado de la última bolilla, que Santiago Martín también les dio el procedimiento de sanción e información de las leyes, que era lo que quedaba colgado, y bueno, para que sea parcial hoy o mañana. Con lo cual, yo estaría con todos los temas dados, pero no quería dejarlos sin decirles, o si quieren. Ver los puntos, no sé si hay alguna pregunta a modo de repaso, miramos el programa y a qué cuestiones le tienen que dar importancia, por supuesto a todas, pero cuál hay que remarcar más. También teniendo en cuenta que tengo un sistema multiplexeo, ¿no? Y que es una manera más fácil de estudiar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si no, yo agarro ahora, comparto pantalla con las bolillas para no perderme y les digo más o menos qué son las cosas que puede haber. Obviamente que las preguntas son muchas y nosotros vamos agregando con cada parcial y recuperatorios más preguntas y que la bolsa de preguntas cada vez más grande y van a aparecer más cosas que el cuatrimestre pasado. Eso también les aclaro, ¿no? Cada vez que estamos, nosotros cargamos cada uno de los profesores por lo menos 10 preguntas más. Así que 10 o 15, con lo cual ya hay una bolsa interesante. Pero no sé, a ver, ahí averigua Jimena, no sé, ¿tienen alguna duda, algo que quieran, alguna cuestión? Quedan dar un par de clases, pero lo que terminamos, si no les digo cuáles son los puntos, no sé, escucho ofertas. No, está bueno, profe, eso que dice, de ver los puntos importantes. Bueno, espera, te comparto pantalla con el programa. Ustedes recuerdan que nosotros hacemos casi las preguntas todas con el programa. Bueno, puede haber preguntas de carácter unipersonal o no del Poder Ejecutivo, si es un binomio, si no es un binomio. Recuerden que la mayoría sostiene que es unipersonal, las figuras distintas al resto de los ministros. Bueno, la reelección, que puede haber una pregunta un poco engañosa, que, si es posible la reelección, indefinida o no. El orden de sucesión de la cefalía. Digamos, son temas que los van a ver, ¿no? Que son los puntos del programa. Nada más
se los repito yo, las jefaturas del Poder Ejecutivo, los tipos de decretos, los cuatro tipos de decretos, de transición de urgencia, delegados, reglamentarios, autónomos, la Comisión Bicameral Permanente, que es la encargada de controlar los decretos de necesidad de urgencia, los delegados y la promulgación parcial de las leyes, cómo está integrada, cuál es su función, cómo se aprueban los decretos o los decretos de necesidad de urgencia y los delegados mediante esta Comisión Bicameral Permanente. 16.156, si mal no recuerdo la ley, no la tengo de memoria. Los supuestos de veto, los de veto presidencial, la promulgación parcial de las leyes, que aparece en la reforma del 94. La característica, Juan, sí. No, profe, sin creer, se me lo apreté sin creer. Bueno, profe. La característica de los decretos de necesidad de urgencia, cuáles son las situaciones, los requisitos, cuáles son las materias prohibidas. ¿Se acuerdan? Materia tributaria, electoral, partidos políticos, electorales. Había una quinta que no está expresamente, pero sustantivamente, que sería una reforma constitucional. Tampoco se puede hacer un decreto de necesidad de urgencia. Eso está en el libro de Jiménez también. Materia prohibida en 1903 y una en especial. Estructura del Congreso. Las estructuras del Congreso, esto que vimos conmigo y tienen separado, unicameral, bicameral, a qué responde la unicameral, por lo general el bicameral es federal, a quién representan los diputados, a quién representan los senadores, cuántos diputados son los que se eligen, cuál es el plazo, cuáles son los requisitos para diputados o senadores, los reglamentos, el carácter del vicepresidente de la República, que es el presidente del Senado, la dieta, las incompatibilidades, la inmunidad al arresto, la opinión, cuáles son las competencias que tiene cada una de las cámaras, cuáles son las que se inician por la Cámara de Diputados, cuáles son los proyectos que se inician por la Cámara de Senadores, cuáles son las otras funciones que tiene la Cámara de Senadores, ¿se acuerdan? Por ejemplo, dictar acuerdos para funcionarios del Poder Judicial, para jueces, fiscales, defensores, también para miembros de las Fuerzas Armadas. El juicio político, ese rol, ¿no? ¿Cuáles son las causales? Mal desempeño, incumplimiento de la función, mal desempeño, comisión de delitos comunes o delitos en ocasión de sus funciones. ¿Qué hace la Cámara de Diputados? ¿Qué acusa la de senadores? ¿La que juzga? ¿Cuál es la función del juicio político? ¿Qué se controla del juicio político? Recuerden el debido proceso. Y cuáles no, el quórum, la interpelación. Bueno, se recuerdan, al tío la jefe de gabinete también debe ir. El trabajo con comisión. Profe, no sé si soy yo, pero se corta mucho. No sé si a los chicos les pasa lo mismo. Sí, las se corta. Me está diciendo que está un poco inestable la. No tengo. Puse el router, lo enchufé, lo desenchufé y está así, chicos, ¿no? A ver si tomo más. Los tipos de leyes, la orilla 15, las federales, las leyes de base, como la de educación, las de coparticipación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿eh?
las competencias sobre el derecho común, el 75 inciso 12, ¿no? Que el código, las leyes de fondo, las dicta el las de forma, es decir, los códigos de procedimiento. El procedimiento de sanción de información de leyes, cámara de origen, cámara revisora, supuestos que se dan, que la aprueben todas las cámaras y se promulgue, que devuelva, que insista, y que recordó, y está también en una clase de Jiménez colgada y en un PowerPoint de Santiago Martín la semana pasada. La delegación impropia del artículo 76, los decretos delegados, las etapas, ¿no?, del estado de la ley, iniciativa, formación, ahí dice aprobación o rechazo, proyectos adicionados, corregidos, el trabajo en comisión, que aparece en la reforma 94, tratarlo previamente cada una de las comisiones. El Poder Judicial, competencia federal en razón de las materias, en razón de las personas, en razón del lugar. La competencia original, la competencia del Congreso, la organización del Poder Judicial, el estatuto de las garantías de los jueces, ¿no? Nombramiento, juramento, inmovilidad, sueldo, incompatibilidad, responsabilidad. El cuestión del retiro por edad, la partida de la reforma del 94, el artículo. Por los 75 años, y estaba el caso Fight, que había dicho que era inconstitucional, y con la actual corte dijeron que no era inconstitucional el caso Schifrin, que era, ya falleció también un camarista federal de la. Los sistemas de designación, recuerden que solamente el Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces, no los elige, selecciona. ¿A partir de qué? De una terna. ¿Cómo llega esa terna? Vinculante a partir de un concurso de antecedentes, es decir, su currículum, que es lo que hizo en su carrera profesional, y un concurso de oposición, un examen. Y ahí se hace una nota, se hacen entrevistas. Y ahí elige la terna vinculante a. ¿Qué más? Consejo de la Magistratura, función de administración y también función de juramiento, remoción de jueces y selección. Y finalmente, la Auditoría General de la Nación no tiene aptitud para estar en juicio, mientras que el Defensor del Pueblo sí, y que todo. Los tres serían órganos extrapoderes, pero el que sería menos sería el que sería más extrapoder sería el Ministerio Público. Que el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación están dentro de la sección del Poder Legislativo. Pero el Ministerio de la Justicia, mientras que en la Auditoría General de la Nación no. Más o menos, reitero, yo lo estoy haciendo en general y es como, como si fuera un examen de los presenciales, orales o escritos con 5 preguntas. Obviamente que la dinámica de Choice. Detalle, porque preguntas estudiar y no sé, un examen escrito de otro estilo o un examen oral. Así que más o menos esa sería la idea de lo que tienen que apuntar. Ya dieron los exámenes de primer parcial con el multiple choice, así que ya saben cuál es la modalidad. Recuerden, un minuto antes. Dejen para el último minuto, porque si hay una diferencia entre el reloj de ustedes y el que está de programado, se les corta y se les cierra el choice. ¿Hay alguna duda, algo que me quieran comentar, una inquietud? Yo acá no tengo el WhatsApp para preguntar. Profe,
Una consulta. ¿Podría explicar la fecha definitiva? Pero bueno, no. Sí. ¿Se me escucha? ¿Qué? Sí. ¿Podría explicar cómo es el tema del juicio político en el Senado? ¿Cómo son las etapas? Sí, mío. Así que ahí no tenés problema. Es decir, la Cámara de Diputados es la que acusa con las dos terceras partes por cualquiera de las... Ah, es el 22 acá, dice Jimena. Gracias, Jimena. Habla si te escuchamos. El juicio político, ¿sabes? Las terceras partes, la que es la acusación de la Cámara de Diputados, de acuerdo a las tres causales. Mal desempeño, delitos cometidos en ocasión de sus funciones y delitos comunes. Una vez que encuentra mérito, hace un descargo, se ofrece una prueba y lo que debe respetar ese debido proceso es precisamente estos pasos: acusación, saber cuál es la conducta, la producción de la posibilidad de defenderse, funcionario o funcionaria, la posibilidad de ambos de no solamente defenderse, sino de producir pruebas y de saber cuál es la prueba en su contra, y después el Senado, con las dos terceras partes, que hace es destituirlo a esa persona, y también otra función que tiene es la de inhabilitar. Por lo general van las dos. La función principal es la destitución. Es el del Senado. La sentencia debe ser porque si no es motivada, esa cuestión sí es justiciable o judiciable. Es decir, la Corte ha entendido que si no se respeta el debido proceso legal, ya sea en sede administrativa como en un juicio político, esto viola el debido proceso. Entonces, desde el punto de vista procesal formal, si faltan estos requisitos del debido proceso, reitero, acusación, derecho de defenderme, derecho de saber cuál es la prueba en contra, derecho de producir mi prueba, y derecho a que esa sentencia, aun aunque sea de carácter político, sea razonada de acuerdo a los hechos y a la prueba, porque si no sería arbitraria. Entonces, lo que es revisable es si no se cumplen los procesos legales, que debe estar reiterado. Debe estar el debido proceso en cualquier sede, incluso en la administrativa. Aunque vayamos a un juzgado de faltas, esto debe ser nativo de proceso legal. Fíjate, Juan, que ahí incluso yo les hice un cuadrito y está en la clase. ¿Una duda más? ¿Una inquietud más? No, ya ahí entendí mejor, ahora voy a ver bien en PowerPoint. Muchas claro, gracias, profesor. Tienen que, hay que ahora tienen que ponerse a estudiar y a fijar, digamos. Pero está todo, tienen de todas las bolillas que nosotros vimos, casi todas están todas con un. Primero que tiene el libro de Jiménez, segundo la Constitución, y tercero también están los cuadros sinópticos. Así que los PowerPoint en nuestras clases, cada una está grabada. No sé si la buscan en el centro de estudiantes, las guardan, ¿no es cierto? Yo el cuatrimestre pasado las vi colgadas, que ellos las van grabando. Profe, se traba muchísimo. Hola. Hola, se me voló del todo. Les decía que cualquier duda que tienen se la mandan a Jimena, la manda a cualquiera de los profesores, sobre todo los que cada uno dio sus bolillas, el día lo mejor, y les contestamos. Lo que les decía es que no nos demanden ni el sábado ni el domingo ni el día anterior al examen las preguntas, porque obviamente no vamos a llegar a preguntar, a contestarlas, ¿no? Pero yo creo que no van a tener problema, y menos con esta modalidad. ¿Listo?
Sofía, vas a estudiar, Ramiro, los veo, los dos que están presentes. Hermano, está... Sí, estamos leyendo. Bien. Ahí estamos leyendo. Estamos también. Bueno, hay que leer ahora, hay que leer y fijar por cortito, porque la modalidad del examen es más simple que tener que desarrollar un fallo, doctrina, dogmática, esas preguntas largas que hay que estudiar mucho, es otra modalidad que a mí claro. Parece que por los resultados es mucho más fácil. Así que bueno, listo, cualquier duda, bueno. Quedamos en contacto. Acá, Jime, ¿está ahí? Sí. Dice que ella nos mandó ahí en el chat, ¿no? 22. Hola. Martes 22. Sí, ahí le pregunté a Soraya. ¿Está confirmado entonces? Ah, vale. Sí, sí, lo subieron al campus y le pregunté a Soraya igual. Bueno, martes 22. Entonces mandamos el mensajito y a las 20, ¿no? Me parece que sí, está subido al campus, ahí me fijo. Bueno, creo que 24 dice. Profe, tenemos que dar el presente, ¿no? Un toque antes, como en el primer parcial. Un toque antes, sí. Sí, hacemos un toque antes el presente. ¿Listo? Chao. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Suerte.